¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona directo. Es domingo 16 de septiembre de 2018. Estamos Alessandro, Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling. Y en esta ocasión, por supuesto, al ser domingo de Pay-Per-View, vamos a hablar de Helling Asel, del Hype. O la falta de hype, de la cartelera y todo lo demás que hay alrededor del evento. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darles botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y wrestling.com Carlos, ¿qué tal? Hola Alessandro, ¿qué tal? Hola a todos los siguientes de la Rastrona Universe. Muy bien, ya hemos regresado al directo después de este verano de liturgia. Yo al revés que los animalitos que se guardan en invierno para luego salir. En verano al revés, en verano me guardo para en invierno volver a las Ras de Universe. Aunque creo que no no es el mejor momento, no es el mejor momento porque tenemos un pay per view que bueno, más puntos bajos que altos veo. Y tendremos una previa en la que no imagino la verdad demasiado, demasiadas alegrías a la hora de comentar lo que nos espera esta noche. Pero quién sabe si luego ocurre lo que tenemos al final asumido, que es que cuando estamos más bajos de hype, llegan las mejores cosas o nos sorprenden más. Eso veremos a ver y comentaremos también lo que ha sucedido esta semana en, todas, en todos los shows de, de Weekly, tanto de WWE como Game Classic, como Impact. Y tengo muchas ganas porque, como en Inbox, recordaréis, nos podéis enviar preguntas, nos podéis enviar lo que queráis, pero estas cosas siempre... Es mejor comentarlas aquí y siempre es bueno compartir con vosotros todos los comentarios que tengamos. Estamos en directo todas las semanas, todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos que contamos también con el auspicio de AliExpress, la tienda online pueden ir a express.com y si van a comprar algo vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com y una cosita más antes de pasar a los temas y es que por ahí está la idea de que tal vez recordarán no los los oyentes old school de arrasdelona que antes hacíamos los directos a través de mixlr y por uh -huh. ahí está la idea de que tal vez podamos volver ahí no no sé cómo sería dejar youtube para o sea, no hacer los directos en YouTube, sino pasar a MixLR. Luego, el canal de YouTube igual se suben los shows después, pero a ver qué opinan, ¿no? Si les gusta la idea, si prefieren YouTube, si prefieren MixLR, vamos, vamos pensándolo todavía. Así que ya me avisan aquí los oyentes, los que escuchen ahora en el chat o luego. Así que iremos tomando la decisión según lo que nos comenten. Y bueno, vamos con el asunto que tenemos para el día de hoy, Carlos. Helen Asel. Decir que el, mi hype está por los suelos es decir poco. Uh, no sé, eh, creo que en cuanto a historias, ¿no? A, esa, a esas cosas. No se ha construido tan bien el show. Ha sido bastante breve el tiempo desde el último evento que comentamos hasta el que viene ahora. O al menos me parece a mí de esa manera. Y no sé, no sé qué esperar de este show. Hay algunos combates por ahí que pueden lucir interes interesantes en el papel, ¿no? Tal vez, pero por cómo me lo han vendido, llego con no mucho entusiasmo a este show. Estoy muy de acuerdo contigo, Alessandro, porque creo que hacía mucho tiempo en el que no sentía tanta desgana por ver un pay-per-view de WWE. Incluso en esa época en la que Raw y SmackDown tenían un pay-per-view cada dos semanas y teníamos previa y análisis cada fin de semana, básicamente, pues ahora no sé si es lo que tú dices, ¿no? Que nos lo han vendido muy mal, que han intentado fijar ciertas cosas en Raw y SmackDown para Evolution y para el Super Showdown de Australia y han dejado un poco un paréntesis o un margen menor para el show de Gary Nasel. No sé la verdad cuál ha sido la, la razón primordial, pero sí que tengo claro que unas historias en las que se basa el pay-per-view, que han ido semana tras semana atascándose, siendo aburridas, sin novedades y siendo un centro en el cual gira todo, dejando poco margen también a otras historias que se ven como combates que podrían llamar la atención, pero que en este pay-per-view tampoco han tenido hueco. O sea, creo que la construcción en general de todo el pay per view ha sido horrenda. ¿Y has visto la jaula esa roja que parece que van a usar para esta noche? O sea, copiando el histórico combate, aquel de TNA, y ¿no? ¿Cómo se llamaba? Steel Asylum. Algo así, creo, no me acuerdo. A mí me. yo soy fan de la jaula roja, eh. O sea. Ah, sí. No sé por qué, pero me parece retro y eso me gusta. Pero luego a ver, cuando nosotros veamos el show, se verá guay, ¿no? Porque las cámaras desde dentro y que se vea rojo parecerá el gelina Cell, de verdad, ¿no? Un infierno. Pero yo me imagino a la pobre gente que haya comprado ahí el, el, este show que ya estará enfadada diciendo, bueno, tío, tenía que haber comprado el de cualquier otro show porque menuda cartelera. Y no van a poder ver los combates que a lo mejor más llaman la atención, ¿no? Como la Punjabi Prison, que era encima entre, entre dos jaulas, ¿no? de bambú. Y no sabía nada. Podrían hacer un combate a oscuras, literalmente, y seguro que el público lo disfrutaría muchísimo. Ante la falta de hype, yo me creo mi propio hype, ¿no? Yo como estoy eh, con una dieta semi-estricta, digo, ahora show de, de WWE vamos a comer algo, ¿no? Así que así yo un poco me, me levanto el hype a mí mismo, pero en cuanto al show, <laughs> vamos a ver la cartelera, que es lo que trae. En el pre-show está anunciado el combate por el título de Parejas de SmackDown. El New Day defiende ante Rusev y Aiden English. Bueno, este combate que, que creo que llega tarde porque el Rusev Day está perdiendo poco a poco el hype y, y es evidente, solo con ver la reacción que tiene el público, que aún apoya el Rusev Day. Pero WWE parece que quiere elegir siempre cuando alguien tiene que tener hype y no el que el público pongamos sobre ello. Quiero decir, el Rusev Day, campeones por parejas antes de verano, me habría parecido increíble porque tenían toda la fuerza del público detrás de él. El Rusev Day se puso Uber desde principios de año. Pero ya esta historia entre Lana y Den English, de que se recuperan, ¿no? ¿Quién? Ahora Iden inglés está haciendo que ganen de nuevo Rusev, ya han ganado su confianza tanto Rusev como Lana. Pues a mí, por lo menos, me ha dejado un poco sí, sin estas ganas de, del Rusev Day que teníamos al principio, que era más por Rusev que otra cosa. Pero se ha ido diluyendo poco a poco. Y este combate, que sí que podría ser bueno, porque New Day son increíbles sobre el ring. Y sabemos que, que Rusev también es muy bueno, y Iden inglés también puede cumplir. Sin embargo, no, no me crea esta sensación de, de gran combate en el que pueda suceder algo. Y tampoco me podría decantar de... Va a cambiar de campeones, no. A ver, lo obvio sería que no, ¿no? Ya que mm. si no habrían hecho a otros campeones cuando perdieron los Lucha Brothers por la lesión. Pero podrían cambiar de repente a Rutherford Day para darles algo que cambie la división y tener a, a otros campeones que no los que hemos tenido en los últimos dos o tres años. La verdad es que no lo tengo claro. Sé que es un combate que, que voy a querer ver. Porque es posible que no lo acabe ni viendo, porque al ser en el pre-show, cuando me ponga a ver el pay per view, pues se me olvida, ¿no? de, de haber visto el pre-show. Así que no sé, la verdad es que podrían haber construido algo mucho mejor en cuanto a este combate, ya sea por rivalidad, por otra manera de llegar aquí, porque también no entiendo mucho estos pequeños torneos o estas eliminatorias para poner retadores y ya está. No crean mucho hype más que el combate de cómo bueno puede ser. Pero en cuanto a historia, obviamente está llano, no hay nada. Entonces me deja pues con pocas ganas de especular ¿no? sobre qué va a pasar. Sí, al menos espero que el combate sea bueno, que seguramente lo será. Y yo me gustaría ver el cambio de, de título por la novedad, primero. Y segundo, porque con Rusev Day siempre ha pasado que está popu es popular Rusev, ¿no? La gente lo apoya, pero no deciden jalar el gatillo con él nunca. Y ahora, como ya dices, es. Es, 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 su nivel de popularidad es menor al que tenía en algún momento a principios de año, ¿no? Por la etapa de Rosselminia, más o menos. Pero aún creo que tiene el apoyo de la gente, así que sería bueno que decidan por fin darle algo, ¿no? Tenerlo ahí en un puesto importante en el show siendo campeón de parejas. Y me gustaría, porque a Nude ya se ha visto como campeones, son muy buenos y todo lo que quieras, pero... Sería darle algo de frescura a la división, tener a Rusev Day como campeones. Sí, sí, sería todo, todo un cambio porque además... Es una faceta que, que no hemos visto de, de Rusep y la english como campeones que sí que podrían ofrecernos algo porque básicamente la historia ha sido casi siempre de, de tener de manager a Hayden English y solo cuando se ha requerido formando pareja pero como nada importante y si ahora ganan pues podríamos ver cómo es esta sinergia que podrían crear como pareja eh, combates contra otros rivales como podrían ser Luke Gallows y Carl Anderson por ejemplo que estoy seguro que, que se darían un combate muy interesante estos cuatro y cambiar un poco y refrescar, como tú dices, la división por parejas que se ha sustentado en Usos y New Day. Y cuando estaban los Blue Jump Brothers dando algo diferente, lastimosamente se ha lesionado Rowan y otra vez volvemos a lo de siempre. Y me gustaría, sí, ese cambio de, de campeones, aunque sea para ver qué promos hacen, qué rivalidades se pueden construir a partir de New Day como campeones. Porque el New Day al fin y al cabo van a seguir vendiéndose como el gran trío que, y con toda su magia y los colores que hacen como New Day que hostia, son muy buenos sin ser un personaje que uno dice de, de seriedad o de gran campeón, pero también me gustaría ver cómo lo hacen Rusev y Aiden English porque es un modo de, de ver los campeones que, y a esos luchadores que no hemos visto, así que creo que aunque no sería bueno para New Day quizás sí que sería bueno para la edición y para todos un poco Pasemos a la cartelera principal, y yo siempre hago esto, en las carteleras voy un poco eligiendo combates de menor a mayor importancia Así que ojo con esto, el primer combate que voy a mencionar es Jeff Hardy contra Randy Orton, una uh -huh. de las dos Helling a Cell matches de esta noche. Y históricamente, Carlos, hemos tenido combates Helling a Cell, especialmente antes de que se implantara el show como algo anual, en el que decían Ah, eh, seguramente va a intervenir tu gente, así que metámonos en Helling a Cell y así nadie te puede ayudar, o no vas a tener escapatoria de este combate final entre los dos. Aquí el combate se hace Helling a Cell porque Jeff Hardy quiere tener un combate Helling a Cell. Sí, fatal, y eso fatal. Lo estaba comentando antes con, con unos amigos que creo que es una muy mala decisión poner este combate en un a Cell solo porque quiere Jeff Hardy, que se lo merezca y que tenga que ser, son cosas muy diferentes. Quiero decir, eh, Kane, por ejemplo, su luchador que por historia, por nombre y por todo lo que nos ha dado a WWE, yo le daría la opción de ganar un Royal Rumble o otro título mundial. Pero obviamente, habiendo tantos luchadores que por historias, por merecimiento, por cartera, por ser jóvenes se lo merecen, no le voy a dar ni un título mundial ni un Royal Rumble a Kane. Porque no tendría sentido, además. ¿Por qué va a ganar Kane el Royal Rumble cuando hay luchadores como The Meath, como Dean Ambrose, como Samoa Joe, que podrían ganarlo, ¿no? Por ejemplo, pues me pasa lo mismo con Jeff Hardy contra Randy Orton. Es un combate que, bueno, está bien que pueda estar en un Helen y más que Jeff Hardy tenga el primero de su carrera, aunque llegue un poco tarde, pero es que. Creo que es de toda la cartelera el, el combate que menos sentido tiene que esté en un Hell in a el match. Incluso Becky Lynch que, contra Charlotte, que es un combate reciente, no porque es una historia que, que ha empezado a partir de SummerSlam y que aún no se ha puesto a este punto personal, el que tengan que luchar en un Hell in a el, llama más la atención por no sé el qué qué factor de la rivalidad que estuvieran enjauladas. Y sobre todo el Samoa Joe contra AJ Styles, que se ha vuelto mucho más personal, esta, esta historia de. Tienes el villano, el AJ Styles, que es el campeón del pueblo, pero no el de la familia. Se ha vuelto muy personal, donde tienen que darse con todo y que estén acotados a un solo recinto. Y además, que ya hemos tenido combates individuales entre AJ Styles y Samoa Joe por el título. ¿Qué sentido tiene otro combate más sin ninguna restricción? Pues ese Gilinas El Match encajaba genial. Y ahora dárselo a Orton contra Hardy, que ni siquiera es por un título, que es una rivalidad simplemente entre dos luchadores que considera muy importantes, a los que yo considero personalmente que se les ha pasado el arroz, pero. Como siguen siendo importantes y seguramente merezcan una última o una primera Helen Asell, los tienes aquí. No sé, me parece un combate irrelevante, por eso tú lo has puesto el primero. Y me, me sucede lo mismo, la verdad. No me crea hype que sea un Helen más allá de ver cómo Jeff Hardy muere y por eso Matt Hardy se ha retirado para poder venerarlo bien en paz. Pero es que absurdo que sea un Helen Cell. No, no tengo ganas de verlo, la verdad. Sé, lo que, me a ver, sé que me pueden ofrecer cosas pero no han creado este hype para nada por, por el combate añadiendo a Nakamura con los Estados Unidos podría haber sido algo interesante solo hemos visto yo recuerdo la triple amenaza entre Punk Cena y Alberto del Río por el título W en un gimnasio. quizás otra triple amenaza y con Nakamura que sería aún teniendo a Jeff Hardy cambiaría mucho la cosa y es solo un pequeño factor que es dar la oportunidad a un título tres luchadores más spots sería todo mucho mejor pero lo han construido todo Fatal. A ver, ojalá no hayan construido también mal la propia Helena Selly y se acabe cayendo. ¿Dónde estará nuestro campeón de Estados Unidos, Nakamura? no? Que empezó en esta rivalidad y ahora no está en la cartelera. No tengo ni idea. Es que, es que es absurdo de por qué no lo ponen, quiero decir. Es el campeón de Estados Unidos. No es que sea el campeón crucero, que obviamente no lo ponen porque no les interesa. Pero es que un campeón de Estados Unidos, como es Nakamura, que lleva siendo main eventer desde... Básicamente desde que debutó en el roster principal a la vez del Royal Rumble ha luchado en, en, por todos los títulos habidos y por haber en, en la empresa desde que ha subido al roster principal ya desaparece en Gillian en un pay-per-view en el que tiene sentido que esté porque es campeón es que es absurdo que no aparezca vamos con lo positivo sobre este combate lo que dice aquí en el chat me parece que tiene tiene sentido el hecho de que es preferible ver Randy Orton en un combate hardcore que en un combate normal así que por ahí al menos creo que el combate va a estar bien y espero que Jeff Hardy no intente algo demasiado arriesgado porque al querer tener un Helling a Cell, seguramente está pensando, ah, me lanzo desde arriba, qué sé yo, alguna cosa así. Y con el estado físico en el que está, espero que no se arriesgue demasiado, pero veremos qué se le ocurre y a ver cómo sale este combate, que al ser uno de los dos Helling a Cell matches del show, seguramente tendrá tiempo y será de los puntos fuertes de la noche en el papel. Y veremos si cumple o no. Hmm. Pero es que lo que dice Jim, de que es verdad que es mejor tener a Randy Orton en un combate con una estipulación hardcore que en un combate normal, ayuda mucho ¿no? a nosotros como espectadores. Pero que sean un Helena Asell, que es justo algo que, que sabemos que le van a dar mucho tiempo y que ya no es capaz de ofrecernos tantas sorpresas, aunque sea un combate hardcore eh, de 20, 30 minutos que puede ser este, y encima con Jeff Hardy, mmm, a mí me crea sensaciones opuestas. No sé cuánto acabas perdiendo por lo de ganar que sea un combate con estipulación hardcore. Es que... Odio que sean pay-per-views en los que solo por ser Helena te tenga que haber un Helena A este combate a lo mejor le pegaba más un No Hot Barrett, un Last Man Standing. Tienes ahí una estipulación más acorde a lo que estaba viniendo, porque eran luchadores que se han atacado con todo, con rabia, y, y que tiene mucho más sentido, y que lo podías ofrecer aquí, pero claro, no es Extreme Rules. Entonces ya no puede ser de ese tipo de combate, tiene que ser Helen y, y, y esto es fatal, porque son dos luchadores que, que los has construido para otra cosa, entonces no te pega. Entonces. Veremos a ver cuánto acabamos ganando y perdiendo en este combate, en el que, bueno, como las expectativas por lo menos por mi parte son bajas, eh, hay más probabilidades de, de que me vaya bien al verlo y decir, hombre, acabo satisfecho de que tuviera razón. Charlotte Flair defiende el título femenino de SmackDown ante Becky Lynch, una rivalidad que empezó raro por todo el tema de la historia, si es Babyface, si es heel o qué sé yo. Ahora parece que están un poco más... Eh, abiertos a la idea de que Becky sea babyface en la historia. Algo que no tiene mucho sentido con el buqueo del último martes, en el que Becky Lynch ataca a Charlotte mientras firma autógrafos, abraza a los niños en primera fila, pero bueno, es así como buquean a sus babyfaces. Y a <laughs> ver cómo sale el combate. Eh, yo ya no sé si es que querían buquear a, a Becky Lynch como si fuera una especie de Stone Cold en esta rivalidad contra Bret Hart, en la que se cambiaron las tornas por el apoyo del público, o es que esta nula, Este nulo control que tienen sobre los personajes y sobre el control creativo se ve aquí totalmente reflejado. Porque, como vemos y como vamos a seguir viendo durante toda la cartelera, eh, muy malas decisiones creativas, no tener control sobre ellas, no saber qué hacer, cambios de una semana para otra que no tienen sentido. Y eso lo podemos ver semana a semana en Robbie y SmackDown. Y en esta rivalidad se ha visto muy bien, ¿no? Eh, debuta como Gilbert Lynch, todo el mundo le aplaude y le ovaciona. Y a Charlotte, pues obviamente le ganan todas las críticas y los abucheos, pero porque todo el mundo quiere ver a Becky, que es la que hemos estado esperando mucho tiempo, Charlotte otra vez, a muchos les cansará, pese a pesar de su calidad, que sí, que la tiene, pues queremos ver otras alternativas, y gente como Becky Lynch, que, que estamos deseando muchos de verla para ver qué nos puede ofrecer ahora tras mucho tiempo. Y luego, pues pasa el tiempo, de decían una cosa, la cambian, el, el público, pues acaba mareado, no sabe muy bien qué hacer, pierde el interés, obviamente. Esto me... Una vez un profesor, estuve hablando con él en una tutoría, y está, básicamente estábamos los dos rajando de la profesora de teoría, ese era el profesor de prácticas oh. y, y yo le dije pero es que esta mujer es que está loca porque una semana nos hace una cosa, otra semana nos dice otra y mi profesor me dijo, es que lo que peor lleva a la gente normalmente son lo, los cambios cuando no tienen sentido y, y eso lo puedes aplicar a todo en la vida, porque si tú ya piensas una cosa aunque no te guste, vas a ir a por ella aunque luego te cambien a otra mejor, pero luego te la vuelvan a cambiar a otra y cambios y cambios, tú te pierdes y, y, y por supuesto acabas perdiendo el interés por las cosas. Y es lo mismo que él me dijo mi profesor: de que has perdido el interés a lo mejor por esta asignatura en esa parte, porque la profesora en general os ha estado mareando. Pues aquí lo mismo, es una rivalidad intensa, interesante y con dos luchadoras que nos gustaría que enfeudaran. Pues aquí ahora no tenemos muy bien claro el papel que va a jugar cada una y qué va a pasar, pues tampoco se sabe. Un doble turn, Stone Cold, Becky Lynch, no tengo ni idea. El combate me interesa, obviamente, pero sobre todo para ver qué me pueden dar a partir de aquí y cómo continúa la rivalidad, pero no sé. Y por otro lado, quiero comentar que me parece absurdo que tengamos ya la cartelera hecha del show de Australia porque otra vez, pasa lo que pase en este combate, lo vamos a tener que ver otra vez en Australia. Así que mm. a lo mejor aquí gana Becky para la revancha o gana Charlotte para que luego Becky no, tenga otra oportunidad. Y, o peor, acá hay una descalificación, un conteo afuera y el combate mm. definitivo o final es en el show de Australia sí también es, es, exacto. Eso es lo que me tengo casi seguro la sensación de que será con Joe contra Y que contra vez y atacará a Joe. Es que no sé, creo que tienen, están tomando unas decisiones horrendas, eh. Hacía tiempo que no me sentía tan extrañado con todo lo que estaba sucediendo. Y por supuesto este extrañamiento me lleva a estar descontento, a que me aburra, a no, no me apetezca. Becky es una luchadora increíble que, como Gil, pues lo está haciendo bien, pero está haciendo como una Gil que nos apetece apoyar. Y, y eso no sé si es culpa de Becky, de los creativos o, o de qué es. Entonces, como ya sabemos lo que va a pasar luego, también estamos como un poco a la expectativa de qué va a pasar. No puedes disfrutar del momento, cosa que, que están destruyendo totalmente por, por el negocio, ¿no? O sea, quieren más dinero, vender las entradas a Australia porque iba mal. Pues ahora estamos perdiendo, por supuesto, algo que podría ir muy bien para Gil y Nassel. Yo me pregunto si tu profesora es también Booker en WWE, de repente es su otro, su otro trabajo, ¿no? Y después aquí en el chat veo que Nehemías nos comenta, eh, eh, nos dice que ahora que NXT, o sea, WWE trabaja en NXT en full Sail, ya que ahí hay carreras de uh, cine y audiovisuales, ¿por qué no RoboDog se mete ahí con una beca, ¿no? Ya que trabaja para WWE, de pronto para ser mejor, mejor guionista. Y lo otro que es, es verdad y que comenta Daniel en el chat. Es que parece que Becky contra Charlotte se va a Evolution, así que imagínate tú. Es que es horrible, porque claro, ya no están vendiendo a eso que es en octubre, y estamos a mitades de septiembre, y aún tenemos en medio el Super Showdown de Australia. Y, oh Dios mío, es horrible. Y claro, si ahora tendremos ese combate de Becky contra Charlotte 3, o 4, o 5, o a saber qué número será ya para entonces en Evolution, se desecha la historia de las Force, Force Women WWE contra las de las MMA. Y seguramente tengamos a Ronda Rousey contra Nikki Vela. Por favor, que tomen alguna decisión buena. Coged de verdad un poco de clases de, de, de cine, audiovisuales. O a, a alguien que... Un buen guionista que no sea solo un, un booker. Porque creo que eh, en el contexto siempre pierden toda la, la coherencia que deberían de tener las historias. El siguiente combate es por el otro título femenino, el de Raw. Ronda Rousey defiende ante Alexa Bliss. Y yo estoy preocupado, Carlos, porque... Desde el debut de Ronda, hemos estado, yo al menos aquí en el programa, he estado llenándola de elogios, ¿no? he hablado de lo bien que se adapta y todo lo demás. Pero en el último show de lunes, no sé si viste ese combate, porque fue uh -huh. Natalia y Ronda contra Alicia Fox y Mickey James, si no me equivoco. Alexa y, y Mina. Alexa y. Ajá, sí. Es verdad, eh, Alicia Fox estaba afuera. Y Ronda lució muy verde, o sea. En su selling, en sus golpes, la vi desubicada, la vi no atenta a lo que pasaba. Y yo tengo la teoría, porque ella lució muy bien en los últimos dos combates de pay-per-view que tuvo: el de especialmente especialmente el de Naya Jax, que lució muy bien. Yo tengo la impresión de que aquí, al ser un combate de raw, un combate random, de parejas, no muy importante, no se habrán preocupado en prepararlo, ¿no? así como los otros dos, y por eso. Al tener que improvisar un poco o ser un combate así más eh, del, del común, ¿no? En lugar de ser un gran combate de pay-per-view con la story, el storytelling y todo lo demás. Por eso lució no tan bien Ronda. Me imagino que al ser este sí un combate de pay-per-view, lucirá mejor, pero me dejó preocupado y espero que est estén atentos a cuidar lo que ella hace bien y que intenten cubrir lo que todavía no sabe hacer tan bien. Sí, estoy bastante de acuerdo en eso. Eh, esta semana el combate que ha tenido Ronda Rousey en, en RAW ha sido deplorable, pero no solo por ella, sino por el, por el combate en general, solo, solo el público desconectado. Seguimos con esta rivalidad con, por medio con Natalia y Mickey James, pues puestas un poco con pegamento, ¿no? Ahí a ver si, si se sostiene algo y, y pueden arreglar y alargar esta rivalidad todo lo, que, todo lo que les interesa alargar económicamente, porque al final, como digo, vuelvo a hacer negocio, tener a Ronda Rousey en RAW es para para llamar la atención, etcétera, y en esta rivalidad en la que Ronda Rousey, pues, saludó bien en los paper views, como tú dices, y ahora este combate se vio mal, pero yo creo que es porque a mitad de show, un combate pues, sin importancia, donde el, el buqueo y la preparación no fue la, la adecuada, fue un combate, sí, que, que es verdad que fue soso, pero por ejemplo, cuando entras en, el, en los vídeos de, de YouTube, de WWE, o ves por Twitter, por algún lado, eh, estoy empezando a leer algún comentario de Ronda Rousey y es la Brock Lesnar femenina, y, y estoy muy en desacuerdo, o sea, creo que todo lo que nos ha dado es increíble y Ronda Rousey seguramente este año ya ha hecho más apariciones en Raw que Brock Lesnar en los últimos cuatro aunque luchar quizás un poco menos bueno, ya ha tenido dos combates en, en Raw que es más de los que ha tenido Brock Lesnar en... No, pero ¿por qué un que... campeón tiene que luchar todas las semanas en televisión? O sea, es mm. un concepto a lo que nos ha acostumbrado ahora WWE desde las Monday Night Wars, porque claro, al estar compitiendo claro. en televisión tiene que poner Combates grandes todas las semanas y todo lo demás, pero en un sentido tradicional, el wrestling en televisión era para promocionar los pay-per-views y por eso el campeón normalmente salía para hacer una promo o hacer alguna cosa y los combates están en el pay-per-view. O sea, no tiene por qué salir, que salga así, ¿no? Porque está, a, a diferencia del Esnar, sale para historias, sale para segmentos y todo, pero no tiene por qué estar haciendo combates todas las semanas. Claro, esa es la fórmula que, que se gana en NXT. Por ejemplo, esta semana, Tomás Champacho. Un, una, una promo y luego el main event ha sido entre dos luchadoras que no son ni campeonas ni, ni están en la órbita de, de, del título, pero para empezar una historia que vuelve a construirse de cara al, al próximo takeover o a próximos NXT y eso que deberían hacer. Y aquí simplemente eh, no están construyendo nada nuevo, están alargando. Y por eso la solución que tienen es poner combates. ¿Cómo vas a alargar más esta rivalidad que en la que no hay más pretexto de que Alexa intenta atacar a Ronda, Ronda se enfada porque, eh, ¿por qué estás intentando atacarme? Ronda, esto es lucha libre, ¿qué, qué te esperas? ¿Que, que no te ataque por la espalda. Y encima es la mala, es eh, buenos y malos, no, no sé. Aquí no hay... No sé, creo que, que la han intentado alargar tanto y no, no tiene una historia, un contexto de verdad, más allá de Ronda Rousey contra Alexa, que es la chica que siempre ha estado aquí siendo mala y ahora ha venido Ronda y que es la tipa que todo el mundo ama y que es tan buena y dominante. Pues, pues claro, faltan cosas, faltan pues, elementos que en el RAW hacen que, que esto de, desenganche bastante. Yo espero que en el pay-per-view gane Ronda y yo que sé, vuelva Naya Jax, que está desaparecida o, o algo interesante. Pero también tengo miedo de que lo que empieza a ocurrir aquí en la división de mujeres vaya de nuevo de cara a toda evolución porque se están olvidando de combates para el pay-per-view. Es, la división de mujeres está haciendo un, un caos actualmente en, en Raw y SmackDown. Otra cosa que me molesta es. Los shorts de ronda se los para acomodando a cada movimiento. No puede cambiar de indumentaria, ¿no? ¿no? Algo que, que no tenga que acomodarse a cada momento porque te distrae. Al menos a mí. <laughs> uh, yo yo sí que es verdad que me he dado cuenta de eso, pero es que en, en general es como un pantalón de hacer deporte y ya está. No, no tiene ese look de, de, de wrestler ella. Y le falta algo también ahí. Sí que, sí que estoy de acuerdo. Déjame ver con qué combate vamos ahora. Um, tenemos pocos, quedan quedan, no muchos. A diferencia de otras carteleras de WWE, vamos sí. con este: Daniel Bryan y Brivela contra Demis y Maris. De nuevo, esto es como otro preludio al combate que tendrán Demis contra Daniel Bryan en SmackDown número 1000, o sea, o 2000, no me acuerdo qué número, o de 10 años, 20, no me acuerdo qué show es, ya se me ha olvidado. Pero es que están construyendo no solo el Evolution. No solo el show de Australia, sino ya tenemos combates anunciados para ese show de SmackDown. Estamos construyendo cuatro cosas a la vez. ¿Cómo quiere WWE, de verdad? Que yo tenga interés en cualquiera. Eh, porque, focalizado, hostia, no es tan difícil. Si yo ya sé que este combate lo voy a tener aquí, además en otro pay-per-view, y este me, me va a gustar menos porque están Brivela y Maris de por medio, el hype es bajo. Es, 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 que, es, es que es muy bajo. Y en Australia creo que también van a luchar. Entonces, ya son tres combates que sabemos que va a haber entre Daniel Bryan y Miz en una historia que no es en absoluto como esperábamos que fuera cuando se anunció Daniel Bryan vuelve a los rings y todo el mundo dijimos, oh, Demith, y que Daniel Bryan probara que él vuelva a ser un wrestler de verdad y que es más pleno y aunque haya estado sin luchar es mejor que Demith. Demith, no, yo soy mejor. Ah, eso era súper sencillo de realizar y han metido por medio a Maris y a, y a Bri Vela. Eh, comentario que leí el otro día, las mil, de yo puedo y yo, madre mía, <laughs> pero las han metido ahí, a, a estas solo porque son las mujeres de, y, y ya está, porque no tenía ningún sentido involucrarlas físicamente. Podrías haber tenido de managers y que ahí, pues obviamente, podrías dar juego, pero que no llega a tal punto de que nos estropeen un buen combate para este. Y es que aquí no es que lo están estropeando, sino es que lo están guardando para otros shows. Eh, aquí, sinceramente, el, este combate en Free cero hype, cero ganas de verlo. Me da igual quien gane. Seguramente aprovecharán para que la derrota venga para Brivella y que no se vea tan mal a Daniel Bryan. Aunque de mí, al haber ganado en SummerSlam me deja dudas de que gane Daniel Bryan. A lo mejor gana Brivela sobre Maris para cuidar más a, a mí Obviamente sabemos que va a perder una de las mujeres para cuidar a, a dos luchadores muy, muy importantes de la marca, que son Bryan y Mir. Pero bueno, creo que este combate, que además en los SmackDown... Se ha intentado vender bastante bien, pero que a mí por, por alguna razón no me ha convencido tanto. Es un combate del que mmm, tampoco espero nada. A mí me gustó el segmento del último SmackDown, el segmento del main event. Uh, especialmente el momento en el que Miss lanza a Bribel al suelo con Uf, poco cuidado y se queda con cara de Uy, perdón. Y sale Brian a patearle en el pecho, pero con toda la fuerza que tiene. Y me parece genial. Y al ver ese combate, lo que me queda claro es que... Obviamente, ya sabíamos esto, pero es, está más claro aún que Brian y Miz serán quienes lleven el combate y Brivela y Maris están ahí para hacer un par de cosas y poco más. Ojalá. Eso espero, porque después de lo que hemos visto en, en el SmackDown de esta semana, que ya tuvieron un poco momento en ring, pero por suerte, ¿no? Porque gracias a Bryan y a Miz se salvó bastante el final de SmackDown. El momento de, de, de Myth tirando a Brivela es que es durísimo. Es que el propio Myth dice: Hostia, me he pasado 20 pueblos. Porque encima, ¿cómo suena eh, la caída de Brivela? ¡Pah! Y dices, ¡Oh, ¡La ha matado! ¡La ha matado! Pero ahí es cuando se ve bien, ¿no? Cuando se siente esa furia. Y luego, como tú dices, Daniel Bryan pegándole las patadas como nunca las ha pegado. Ahí, ahí está bien y espero que carguen ellos sobre, sobre el combate. Pero vamos a tener mucho momento de pausa, de anticlimax, De paso el relevo. De Mith le da miedo y le dice a Maris que salga. Maris se eh, vuelve atrás. No sé. Es un combate que, que yo creo que al tener a Brivella y a Maris involucradas ya pierde mucho. Por el título de parejas de Raw, Dolph Ziggler y Drew McIntyre defienden ante Seth Rollins y Dean Ambrose. Otro combate puesto habrá en la que habrá que ver. Ah, perdón Carlos, pero habrá que ver si van ¿Pero? como de Shield o como Rollins y Ambrose, porque es muy diferente. Claro, es súper diferente. Es que otro combate puesto en la cartelera. Eh, que no nos le han hecho bola casi. A, a mí que me va a costar de tragar. Porque eh, dos parejas que de la nada ahora son campeones y aspirantes. De, hace dos semanas eran el B-Team y Revival. Y llegamos al Pay Per View. Y tenemos aquí involucrados al campeón intercontinental, a los campeones por parejas. Y, y, y no tenemos ni a Revival ni a B-Team. O sea, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué ha pachado? ¿Qué ha pachado? <laughs> Estas dos <laughs> últimas semanas eh, nos han hecho ese revuelto de... Estos dos, cuatro luchadores con Roman y Brown todo el rato en Raw, y todos los títulos están en una misma rivalidad que eso hace que, que pierda fuerza totalmente. Quiero decir, en este Hell in a Shell show, en el match, evento, pay-per-view, en el que hay tan pocos combates, no se defiende el título intercontinental, no se defiende el de Estados Unidos, no se defiende el crucero, el título por parejas de SmackDown se defiende en el pre-show, rarísima la cartelera, y, y aquí, por alguna razón, solo por los ataques entre unos y otros, Ahora Rollins y, y Ambrose son merecedores de ser aspirantes. Para nada. Revival y -team han sido involucrados aquí. No sé, creo que la rivalidad ha estado mal construida. De nuevo, no, no tengo interés en quién sea holgada aquí como campeones por pareja. Porque, pues, ¿qué más da? Son un adorno para la rivalidad principal. Es un buen arco secundario, pero que, que me da igual. Porque, sea campeones uno u otro, ¿qué aporta? ¿Qué, qué cambia? Nada. Me, me da igual que Rollins sea ahora campeón por pareja y interconecta a la vez con Ambrose. Porque simplemente se les ve como un apoyo a, a la rivalidad principal no sé si soy yo el único que tenga, tiene esta sensación pero me ha matado todo el hype sí estoy de acuerdo contigo creo que se sienten como los secundarios mientras los final bosses luchan en el main event y no les viene bien porque el combate va a ser muy bueno de eso estoy completamente convencido y me imagino que tú también pero es, es lo, lo otro lo que lo que le resta la historia que hay alrededor la importancia que se siente que tiene el combate, cómo llegan con todo lo que lo que se ha construido hasta el momento, que no es mucho. Y por eso siento que como que desperdician el tiempo, especialmente con Seth Rollins, ¿no? Que es campeón intercontinental, sí. que debería estar incluso más arriba, pero no, porque ahora están como de Shield y por eso yo sigo pensando que de Shield no debería durar mucho tiempo juntos, sino que tendría que venir un cambio porque en Raw no estamos como para tener a tres de los más importantes metidos en un solo grupo. Y que no hagan mucho entre ellos, porque es complicado lo del roster ahora, con gente importante, quiero decir. Porque roster en cantidad tienen bastante, pero bueno. Uh, así que simplemente en este combate, ver que sea bueno en el ring, que seguramente lo será, y a ver qué sucede luego con la división de parejas, porque con los shows de Astral y todo lo demás, seguramente que habrá otro combate entre ellos y veremos. Sí, sí, para Australia se ha, se ha confirmado ya el combate de 3 contra 3 entre The Shield. Por eso aquí aparecerán como Rollins y Ambrose contra eh, Drew McIntyre, Dolph Taylor y, y Brown Strowman. Y, y eso está mal de nuevo, porque sabemos que da igual lo que pase, van a tener otro combate. Y como tú dices, es un desperdicio, porque este combate que se vería bien igualmente y se vería igual sin los títulos de por medio, o sea, podríamos haber ganado a lo mejor un combate entre Chad Gay y Bobby Ruth por el título intercontinental, o The Revival contra force of Pain por el título por parejas, o cualquier combinación que quieras con estos títulos. Y otros luchadores que podrían aportar en cartelera y que están perdidos. Pero es que si ya tenemos un roster amplio y hay luchadores que se quedan semana tras semana sin nada que, que ofrecer en, en RAW. Por ejemplo, Albrecht Wyatt está perdido, no están ahí Ajax, Lasley no ha aparecido y Laias lleva sin hacer mucho tiempo nada. Mm, que decir de, de que ahora están haciendo algo extraño con Bobby Roode y Chad Gable y muchísimos luchadores más. Y sin embargo, tienes aquí todo, todo involucrado y como tú dices, sí, seguro que será un gran combate. Pero que no se ve como algo especial y, y, y es un problema, porque el título intercontinental, por ejemplo, que le pegaba muy bien a Rollins y estaba dándole mucha fortaleza a ese título, ya no pinta nada y se ve como algo. Pues, nada, un mero adorno en, en todo ello. ¿Y qué Me... ha hecho Dinamros desde que ha regresado? Ha traído un policía y hizo un par de chistes y poco más. <laughs> es, es lo más importante que ha hecho desde que volvió Dinamros. Nada, nada, sí, sí, es que no ha he hecho nada. Y como tú dices, es que The Shield ahora mismo está lastrando. Si ya tienen. Un amplio roster y todo lo, lo configuras en, cua en, en cuanto a, a show, alrededor de seis personas que además tienen todos los títulos, uff, fatal, fatal en todo. Te deja una sensación de vacío en, en el Raw y por lo tanto también en, en el geninasel Y desestructurar de Seal sería lo mejor, porque a, ahora tienes a gente como Finn Balor y, y Baron Corbin otra vez estirando esa historia, pero Baron Corbin es Hill. Que está en contra de, de Shield, pero bueno, sigue el en Valor. Cosas sin sentido que siguen ahí, siguen ahí. Y, pero de nuevo, como es para. Esta rivalidad es, es un pay per view bisagra. Normalmente esto lo decíamos con algunos que, que me parece un No Mercy por ahí o algo, pero es que este es para estructurar los futuros shows. Lo, lo llevo diciendo todo el rato, pero lo redigo de nuevo. Es absurdo que nos digan ya este combate si luego vamos a tener otro con los mismos involucrados. El título de WWE lo defiende AJ Styles contra Samoa Joe. Y en el último show de SmackDown hubo un segmento que es ridículo en concepto, ¿no? O sea, hay que leer una historia porque Joe ha tenido esto de, eh, de meterse con la familia de AJ y decirle buenas noches, ¿no? Eh, a dormir y eso. Y por eso cuenta un, una historia estas para dormir, para los niños. Y eh, como digo, el concepto es ridículo, pero si había una persona capaz de sacarlo <laughs> adelante, era Samoa Joe. Y lo hizo muy bien, o sea, con, con el libro, no con, también con la edición, de poner las imágenes que se mueven y todo lo demás. Así que yo quiero que Samoa yo me lea más cosas, no que que me amenace y <laughs> todo, pero no me importa porque lo hace muy bien. Además tú, como, como estudiante de literatura, imagínate a Joe en audiolibros leyéndote El Quijote. Que me lea El <laughs> Quijote y me, me amenaza de paso, ¿no? Y se, se pasa como, ¿cuánto serían? 15 horas de amenazándome y leyendo El Quijote sería genial. Sería, sería increíble. ¿eh? A lo mejor te parto la, la, la columna y luego Don Quijote y Sancho Paza anduvían por ahí. No, la verdad es que la promo es genial. La, la, la promo es increíble. Eh, como tú dices, si alguien podía hacer esto tan bien era Samoa Joe. Y es que es alucinante. Ese, yo creo que en parte es el tono de voz ¿eh? y cómo él lo narra, porque le da esa actitud de cuando habla de Samoa Joe y lo habla como súper feliz, ya está, Styles habla como si fuera el ogro malvado. Oye, aparte, aparte, algo que no he mencionado es que es una, estos libros como que con rima, así como de Doctor Seuss, sí. ¿no? Y, y lo hace maravilloso con la voz y todo. Sí, sí, es genial la, la narrativa en, en cuanto a, a la historia que cuenta, es genial y, y te tiene atrapado. Y encima, cómo cambia los roles él y es, es un gran villano, Samoa Joe. Samoa Joe es el mejor rival que ha tenido, sin duda, y está en toda su carrera, aquí como te narra de que, sí, el héroe del pueblo pero él es un villano para todos queréis de verdad a un campeón, que tal y yo soy aquí el bueno, eh, genial lo que nos han medido ¿no? toda la rivalidad aquí se, se ha hecho como muy latente y, y seguro que claro, al, al ser el tío Joe por decirlo de alguna manera, para los sobrinos, para los hijos de J. De Styles, querrán ver el cuento y G Styles se enfada enfada más no sé, creo que en cuanto a historias, este de pequeño detalle, por muy absurdo que pareciera de contar un cuento ha hecho que todo avance con un paso agigantado a, a algo que de verdad se vea mucho mejor, a un Samoa Joe que se está pasando mucho más todavía, y, y está creando una falsa imagen de G Styles, en la que todos los niños van a pensar lo contrario, cuando G Styles eh, es el que ha construido toda su imagen, toda su marca de que es el gran E.J. Styles. Espectacular la promo. Y en cuanto al combate de, de Helena Sell, básicamente es que lo que hemos dicho antes, ¿no? Era un combate que, que le pegaba mucho tener la estructura infernal como, como pretexto para el combate puesto que ya se ha vuelto tan tan personal que algo como una hesel en la que no se tenga piedad del uno con el otro sería increíble sobre todo para ver a un a está el desatado en el que pueda usar la silla con la que perdió los nervios en en Slam y todos los demás objetos y la propia estructura de la hesel es que todo tenía sentido además veniendo de un combate que, que perdió y styles por descalificación ahora otro combate individual por qué no, no, no lo entiendo. Y además, otra vez, de nuevo, está confirmado para, para Australia el mismo combate. No sé si será la, la revancha por el título o, o qué. Pero bueno, sería alargar esto todavía más. Podrían hacer otras cosas. Pero bueno, el combate me va a interesar, ¿no? Samoa Joe contra Styles. Quiero ver que me ofrezcan algo diferente a lo de Summer Slam. Quiero ver qué es lo que sucede con el final, sobre todo que tengo... Yo apostaría yo ahora mismo por Samoa Joe ganando el título y tengo curiosidad por ello y sé que me van a dar un buen combate. Pero, pero creo que han tomado mala decisión al ponerlo como un combate individual. Sí, de acuerdo. Eh, el de Sombre Slam estuvo bien, así que me imagino que este también será un buen combate. Tengo flashbacks de aquel feud entre AJ y Nakamura, en el que había estipulaciones horribles de combate a combate, finales malos, ¿no? A pesar de que los combates eran buenos. Espero que no suceda lo mismo. Y también me gustaría ver a Samoa Yo campeón, ya lo he dicho antes. Veremos qué hacen hoy. ¿Y qué dejan para Australia? Es que, claro, para Australia será otro combate individual. ¿Y, y, y qué? ¿Y qué, qué nos dan? Es que oh, me, me enfada mucho porque si, si al menos nos dijeran, mira, para Australia tendremos un combate steel Steelcase, un combate Tables, el, el, el que sea, un combate que te, tuviera sentido, bien, pero es que ahí será otro combate que ya nos han anunciado. Sé que tienen que vender entradas y, y es complicado. Y ya por su el esfuerzo que están haciendo con el Triple H contra Undertaker, que es un tema aparte que luego comentaremos, pero no sé, creo que, que están quitando toda la magia al paper view de Helena Asell. Vamos con el main event, por el título universal de WWE. Roman Reigns defiende contra Bron Strowman dentro de la celda infernal y out of nowhere, Carlos, sale que Mick Foley será el referee especial del combate. <laughs> Creo que es la mayor decisión random as fuck que se ha tomado en mucho tiempo. O sea, si, si uno ya dice, bueno, pues de la nada se sacan que un que aumenta el match, el combate entre Jeff Hardy y Randy Orton, pues Mick Foley, árbitro especial. ¿Por qué? Porque hace 20 años que se cayó de, de la jaula y se tiene que rememorar en un documental que por supuesto tenemos que vender. El dinero es dinero, aprende algo, dinero, every everyday. Eh, absurdo, ¿no? Y encima sabes que ¿Qué no va a aportar nada. Pero al tener un árbitro especial y siendo Mick Foley, sabes que va a ser el punto decisivo para que cambie el, el, el final del combate. Porque si no tendrías un árbitro normal, ¿no? No vas a hacer que Mick Foley sea el árbitro y ya está, es WWE. El mundo. Vince Russo hizo mucho daño y aquí tienen que pasar cosas todo el rato y nos tienen que sorprender y tiene que ser bizarro. Entonces, Mick Foley atacará a Brown Strowman, ¿no? De la única bestia que sobrevive a Helen Assel soy yo. O quién sabe si Kevin Owens es su anarquía en la que un día ataca a uno y otro a otro, regresa para atacar aquí, y yo. Quién sabe, no tengo ni idea de qué va a pasar en este combate. Es el único combate que, como claro, le han dado tanto interés, es el único combate que me interesa 100% de este de match. Pero luego tienes aquí a Mick Foley, que dices, pues bueno, ¿qué pinta Mick Foley? Es que habrían 100 cosas más importantes que añadir a este combate que a Mick Foley. Ah, y encima, el Morning Dawn se está gastando aquí en Braun Strowman, que claro, dijo, lo voy a defender contra Roman Reigns porque yo soy face y no tengo que gastarlo de repente. Pues lo canjeo en Gil y Nassel, mediante un acuerdo co contratado. Pero ahora es Gil, ¿qué sentido tiene que, que, que haya hecho eso? Es que. ¡Ay, Dios mío! Los, los buqueros cada semana de, de Raúl me sorprenden más y más y nos han llevado a este combate en el que cada decisión de, del match que está puesto aquí la puedes preguntar por qué y nadie te dirá una determinada razón, cada uno dirá. Algo así que también sería determinado ese final del combate. Retendrá a Roman, retendrá a Brown. No tengo ni idea. Estoy riéndome casi de, de perplejo de, de, de todo lo que ha pasado para esta rivalidad. Y para esta noche, pues mira, no te voy a decir qué puede pasar, Alessandro, porque no tengo ni idea. Yo tampoco tengo mucho que decir. Um, lo único que espero de este combate, más allá de que sea bueno o malo, es que quiero ver caos, ¿no? ya que estamos aquí, ya que ha metido a Mick Foley ah, sí, de sí. la nada, ¿no? Que se rompa la jaula, que entre The Shield, que entre D Drew McIntyre y, y Dom Ziggler, que suban al techo, que se lancen de ahí tres veces, ¿no? Que, que sucedan varias cosas. Y, y, que y que me deje así con, con cara de what the fuck, ¿no? Al menos así habrá valido el, el tiempo que invertí viendo este show. Sí, sí, sí. Yo creo que lo único que estoy deseando es eso. Todo ese caos, toda esa locura que Mick Foley se vuelva a caer de la de la jaula, ¿no? Y que mientras nos debatimos de estará vivo o muerto, ah, nos pasen el documental por la network sobre estos 20 años después de la caída de Mankind. Porque es que es eso, es que como no tengo nada que que querer aquí que suceda, pues que, que que entre todo el mundo, que entre Kevin Owens, que entre Leo Rush y haga un salto con Bobby Lashley desde arriba, que vuelva Neville, que que aparezca el, el New World Order y ataquen a The Shield, y digan, eh, esto era lo que teníamos pendiente para vosotros y que salga pues, Sting no a, a pegarle a ellos luego de que lo ayudaron en ese Wrestlemania oh, sí sí que, que aparezca Triple H a poner orden y entonces Undertaker le ataque oh, diciendo eh, por qué tenías que aparecer ahora eh, nos vemos en Australia si tú... oh. sí sí que se metan todas las historias dentro Ronda Rousey diciendo por qué estáis atacando y vuelva Kurt Angle yo yo qué sé que ojalá aparezca Austin Aries y diga ah voy a ganar también los títulos de la WWE sería precioso todo Ahí está entonces con ese hype, ¿no? Con esas expectativas para el main event y para este show, habrá que ver cómo sale, ¿no? Jaula roja, historias que no llaman la atención, un poco hype, pero quién sabe, a lo mejor nos convence un poco, ¿no? Nos, nos... Al tener pocas expectativas, puede superar las expectativas. Veremos si lo hace y habrá que ver esta noche el show y por supuesto lo comentaremos después de que suceda, esperando tener cosas buenas para comentar y también malas, porque nos gusta también, de vez en cuando. Yo creo que nos gustan más las malas porque a, 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 al final te ríes. Lo que sé, tienes a fe de medio borracho comentando ahí qué, qué, qué ha pasado con Kevin Owens, cómo ha muerto, a Walter enfadado, tú riéndote todo el rato. Es, es, es precioso. Yo creo que, que lo mejor de, de los pay-per-views malos es que luego narras de Lona pues lo hacemos bueno. Pero los pay-per-views pay -per siguen siendo horribles. Veamos qué ha quedado pendiente para comentar de Rowe que no estaba dentro del pay-per-view. Triple H hizo la promo hacia Undertaker, luego de lo de la semana pasada con Shawn Michaels y demás. Una buena promo, poco más de lo que se sabe ya para, para ese show en Australia, hablando de que Taker parece que ha perdido la confianza, ¿no? Ahora que está preocupado por lo que opina Shawn Michaels y todo lo demás. Y en lo mismo, porque ya veremos cómo llega, si hay otra promo o algo más de cara al show en Australia. Esta promo que ha aportado cero a, a, a la historia de, del combate. Pero es que pensémoslo en frío. Este combate nos lo han puesto porque posiblemente sea uno de los últimos combates de la historia del Taker, que además ya se ha anunciado como último Triple H como Undertaker. ¿Os acordáis de eso de, de Final, de, o sea, el final de una era? Pues no, se envuelve. era mentira, como todas las mentiras que nos hemos comido durante WWE. Y Sean eh, ya es el referee especial, creo, oficialmente, ¿no? ¿Ah, sí? Yo no lo he visto en ningún lado. ¿eh? Ah, no, no sé. Yo por ahí lo vi, pero no, no, no estoy seguro si es oficial o no, no sé. Yo creo que oficial no es, pero, pero que no me extrañaría nada que al final acaben metiendo eso. Eh, la cuestión es que, como ha sido un combate que simplemente querían ponerlo para vender entradas, se han dado cuenta de que ya ha pasado esa época en la que todo el mundo quiere ver a Triple H Undertaker porque tiene una edad y sin un pretexto de por medio, pues falta algo para que interese pues nada, han tenido que inventarse de la nada una rivalidad absurda entre Triple H y Undertaker, en la que no tiene sentido que, que se enfaden ahora, porque además lo suyo, o sea, yo, a ver, igual es que he visto poco wrestling yo en mi vida, Alessandro, pero yo creo que las cosas eran, hay una rivalidad y de ahí se pone el combate en el pay-per-view porque se odian y, y necesitan pegarse en un evento más importante. Pues aquí es al revés. Se, dicen que se van a pegar y ellos buscan el pretexto por el cual se, se pegan, o sea, es el, el mundo al revés. ¿Te imaginas un Real Rumble donde estás pegando para que nadie salga y, y tienes que ganar evitando que nadie salga? Pues. Oh, como es aquella algo, Battle Royale en el que había que meter a la gente al ring. Exacto. O sea, pues el mismo sentido tiene esta rivalidad. Es, es absurdísima. Claro, las promos dices, joder, son, son guays, es, mola, ¿no? El, el nivel que le están dando. Pero claro, de. Que, que Triple H esté ahora retando a Undertaker que decirle que tenga miedo, de que si ya no es el que era, pues obviamente no es el que era, y él también lo sabe, y Triple H tú también. No sé, es una historia que, aunque estén haciéndolo bien, en cuanto a que estén ahí haciendo buenas promos y que la historia pues, más o menos pueda interesar, a mí, pues, como sé que es mentira, o como que no, no, no me la han vendido bien desde un principio, no, no me cuadra, y entonces. Pues a mí esta promo, por ejemplo, no, no me ha ofrecido nada. Y ahora intentar vendernos a un Undertaker con miedo, un Undertaker que no se vea preparado, es que no sé. Creo que es un combate que, que cuando se han tenido que inventar la historia de la nada para ofrecer algo, la historia es menos 20.000. Y meter a su de por medio, es que no aporta. A mí, por supuesto, y como ya hemos comentado en Inbox, me parece blasfémico casi para el wrestling pensar en tenerlo de nuevo in ring. Así que creo que, que todo mal. La promo que sí me gustó, y la historia que sí me está gustando, aunque ha empezado apenas, es lo de Kevin Owens. Porque hemos criticado esto de que renuncia y regresa y todo lo demás. Pero la promo que hizo esta semana me gustó. Habló de que lo contactó Baron Corbin para traerlo de vuelta. Y le ha dado libertad de hacer lo que él quiera en Raw. Por eso sale ahora, ataca a Tyler Breeze, no le, da, no le importa nada. Dice que su objetivo es Bobby Lashley, quien lesionó a su amigo Sammy Zayn. Y me gusta porque... Me recuerda a aquel Kevin Steen en Ring of Honor que uh -huh. volvía a hacerle la vida imposible a Jim Cornette, por ejemplo, que se mete al, sí. al combate por el título provocando a David Richards y luego se vuelve campeón y ya no se lo puede sacar de encima a Cornette, ¿no? Sería interesante que Owens, no sé si lo harán, es difícil porque sabemos cómo están las cosas con el título universal y eso, pero que sea parecido, ¿no? Que Owens tiene esta carta abierta para hacer lo que quiera y consigue ser como campeón o algo y cuando vuelve Kurangel, cool pues ya no se lo puede sacar de encima no creo que lo hagan pero al menos la historia en cuanto a lo que ha presentado Owens esta semana me me gusta me parece interesante a mí me ha gustado esa comparación que has hecho con el Kevin Steen de, de 2011 2010 no me acuerdo más o menos cuándo era creo que era 2011, sobre, sobre sí sabía que era sobre 2011 pero no sabía sé si era un poco antes o un poco después eh, faceta increíble de Owens que ya le catapultó apuntó al, al campeonato de, de Ring of Honor y, y fue una historia genial no para para Kevin Steen eh, de lo mejor básicamente de, de su carrera y ahora yo es que tengo una sensación encontrada por un lado digo vale está bien ¿no? que ahora haya querido venir y te compro más o menos pero te lo compro el que puede hacer lo que quiera no que ha creado la anarquía de Kevin Owens pero esto no tiene sentido cuando dice que va a ir a atacar a Lasley y en Lasley nos lo pones en una promo con Leo Rush, vendiéndolo como si fuera famous B ahora <laughs> versión WWE a Lashley intentando intimidarle porque Leo Rash es un tipo pequeñito y dice ja, estoy entrenando y, uh, uh, pero uh, en el fondo me caes bien chaval una especie de, no, no, sí, de, sí oh Dios qué horrible qué horrible eh, es que hoy por cierto esto de Leo Rush siendo el, el manager de Lashley es genial porque es totalmente salido de la nada no no, no, no tiene sentido y cuando fue ayer me pasaron un video por por Twitter en el que Leo Rush lo subió en el que está hablando por teléfono con Lashley la y se nota claramente, o sea, es una edición muy mala, se nota que no están hablando en realidad, sino que están como que hacen que hablan al teléfono. Cambia la cámara de un lado a otro, ¿no? Y le dice: Sí, tengo un plan. Ah, un plan. Ma, 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 ¿no? Y, y hablan así. Y es genial. Me, me encanta. No sé por qué Leo Rash es ahora manager siendo tan buen luchador, pero al menos está ahí y está con Lashley la y no sé qué vaya a pasar, pero tengo curiosidad. Y que además la historia con TJP sigue ahí. O sea, está avanzando poquito a poco en 205 likes, pero si quiere sacar unos euros extra, ¿no? Se queda un, un dinerín y dice, pues mira, no cobro lo suficiente en WWE. Siempre la gente sabe que soy un tipo un poco arrogante. Pues voy a estar con Leslie y voy a hacerle que unas que, que promos que Famous B, ¿Quién es ese? No lo voy a hacer recordar. De verdad que yo pienso que está haciendo el mismo papel que Famous B, pero igual. Eh, no sé, no. En, en ese sentido, lo, lo veo súper similar. Y, o sea perdón con no andar sí he dicho con TJP, perdón perdón que que se me han movido ahí los nombres un poco y y claro qué sentido tiene que Kevin Owens venga ahora con toda esta historia de la anarquía de que va a atacar a Lasley y a Lasley tenga ahora algo totalmente nuevo y diferente y que al que le apetezca atacar es a Taylor Briz que sin comerlo ni de verlo ha sido el que ha pagado el pato aquí o sea bueno pues pues anarquía estoy muy loco eh me ha tratado muy mal Brown pero ah, es que es Gil pues Ataco a Leslie Ah, pero es que está con Leo Ross Owens Tendrás que Tendrás que atacar a Taylor Breeze Bueno yeah. Uf. Mm. No está Elias No, no Elias eh, Tampoco pues, pues bueno Pues ataco a Taylor Breeze ¡Ja, ja, Mi anarquía Voy a reinar Rao Ganando a Taylor Breeze A Zack Ryder A Mike Bennett No sé A ver <laughs> Es que a Owens me, me encanta Y sé que cada historia que le dan Es porque Le quieren dar una trascendencia De verdad Hace un año, por ejemplo Pensábamos que iba a ser nada La historia con Shane McMahon Mahon y acabó siendo una rivalidad increíble con el turno de Sami Zayn y algo súper bueno, y hemos comentado tanto en Inbox como en el directo que, que la deriva a la que iba Kevin Owens no tenía sentido, y ahora esto se ve como un salvavidas, pero como se, se lo dejan a medias, no sé qué, qué puede ocurrir, ¿no? A lo mejor la semana que viene, en la anarquía de Kevin Owens, pues está muy loco y ataca la ascensión espero que, que sea algo mayor y vaya, yo qué sé ya que Baron Corbin la ha traído de vuelta, ataque Finn Balor y creen una especie de alianza o aparezca Angelina Sell salvando a a The Shield. yo qué sé, ¿por qué? Porque solo quiere a, atacar y acabar con Brown, no, no sé. Hagan lo que hagan, que tenga algo de sentido y que sean un poco originales, por lo menos. La semana pasada cuando hablaba con Fede sobre este nuevo equipo de Chad Gable y Bobby Root, yo decía. O sea, se notaba claramente Todo el mundo lo sabe, ¿no? Todos los que nos están escuchando Saben esto, que está apuntando a que Ruth eventualmente haga el turn hill Y ataque a Gable y todo lo demás Pero, yo decía, ojalá Que no sea tan rápido, sino que estén Un tiempo en la división, haciendo cosas Y que luego, ya con el tiempo, se dé el turn Sería, primero que Aportaría a la división, porque serían un buen equipo Seguramente, segundo que Haría que la historia se cocinara de a poco Si así fuera más impactante cuando suceda Pero, sorpresa, sorpresa ya hemos tenido tensión esta semana en Raw, <laughs> así que habrá que ver qué tanto falta para que se dé el turn, que parece que no va a tardar tanto en llegar. Eh, Tienen ya una, una ansia para que sucedan las cosas que, que se olvidan de la preparación, y, y eso es un error. Si tú quieres hacer un pastel y, y quieres tenerlo pronto, no pongas el fuego de horno a, a la máxima potencia, porque no va a hacerse en 10 minutos, sino se te va a quemar. Ponlo a la, a, a la duración que toca ¿no? y con la acción que toca para que te salga bien el resultado. Pues esto es igual. Pues <laughs> salió de la nada este equipo entre dos luchadores que no tienen nada que ver con una interacción nula. Porque Bobby Roode sigue haciendo el Glorious, Chad Gable es. ¡Ah, ah, yo, yo también quiero. Ah, es que es un niño tonto. <laughs> Chad Gable es el personaje que tiene. De, quiero llamar la atención. Ay, yo, yo más, mira, papi, mira, papi, cómo gano con un suplexo, cómo hago el Glorious como tú. Y Bobby Roode dice: Bueno, vale, hijo, adelante. <laughs> Pero cada uno con su personaje y, y sin tener nada de sentido. Y ahora, claro, ya primera semana, ya hay rentillas, ya le roba el spot final. Y bueno, Bobby Ruth, pues al final dice: Bueno, estoy contento, hemos ganado, ¿no? Pero se acabará irritando y en dos semanas ya está fiel ya está Bobby Ruth. <laughs> o sea, el ritmo es, es tan frenético esta rivalidad que en cuatro semanas ya ha acabado la rivalidad. <laughs> porque es que, eh, vale, pues, pues está bien, porque tendremos a Gable, que es un luchador. Tremendo y que ha estado perdido sin hacer nada. Bobby Root de Face ha sido, pues, pues deplorable, para, para qué mentir, aburrido, cansino, no nos interesaba verlo. Hay quienes pueden dar algo, P pero es que no nos están diciendo nada con, con esta rivalidad. ¿no? O sea, ¿por, ¿Por qué me tiene que interesar que ahora se enfaden? Si, si aún no sé por qué se juntaron. Ah, de verdad, eh, se están saltando tantos pasos a la hora de, de hacer las cosas que, que me entra la risa en to toda la construcción que veo para cada show. Me entra la risa por no ponerme deprimido, por pensar, bueno, pues este combate de la nada, otra vez, y nos lo vamos a tener que comer. Porque, ¿para qué tener imaginación y hacer cosas nuevas cuando esto, otra semana más en RAW? Pues mira, me da risa porque en el fondo yo qué sé. Carlos dando consejos aquí en arras de pasteles, arras de confitería. Y nos comentan <laughs> en el chat, ¿no? La, la, la anarquía de Kevin Owens, que estará rayando paredes como el rayo de Squad. O de pronto, como dice aquí Carlos en el chat. <laughs> Llama, un, hace una llamada telefónica y que luego sale corriendo, ¿no? Cuelga y se va, ¿no? Toca puertas oh. y sale corriendo, sería genial. Chico malo, chico malo. Esto es lo que teníamos de Raw. En SmackDown, una cosa nada más. Parece que Carmela ahora es Babyface junto a Artruth y nos tenemos que olvidar todas las cosas horribles que decía hace un par de semanas. ¿Ves lo que te digo, tío? Es que. <laughs> Viene aquí el Max Music Challenge. Uh, que además tenemos... es otro show hacia el que están construyendo cosas. Exacto. ¿Y por qué tienes que tener a Carmela de Face? Pues porque forma pareja con R. Truth. ¿Y por qué esta pareja? Pues yo qué sé. Porque R. Truth se, pues, se quejó por Twitter de que no le están dando importancia. Y por cierto, yo Lucio? te digo, te está luciendo bien. O sea, el tipo tiene como 46, sí. 7 años, pero luce. No sé si la mitad es la edad, no, no voy a exagerar, pero luce muy bien. <laughs> sí, la verdad es que el tío sigue siendo ágil, dando sus saltos, teniendo esa presencia. Pero es que como lleva teniendo cara de tener 47 años desde que tiene 30, <laughs> yo, yo creo que el tío, pues, no le han pasado los años. En serio, es que es que yo lo llevo viendo igual. Desde que debutó en el, el primer show de TNA, tiene la misma cara el tío. Espectacular, que nos diga cómo no pasan los años para él. Pero bueno, de, de repente ahora Carmela le apoya porque pues, son pareja en Mixed Challenge. Mixed Match, Match Challenge. Triple M. O sea, MMC. May <laughs> Challenge. Es que hay tantas cosas que, que Dios mío, es, es horrible. Eh, pues claro, ¿qué sentido tiene esto? Y no estaba con Ty Dillinger. Y, y, ¿Y por qué? Es que nada tiene sentido una vez más. Pero claro, lo, lo peor es que Carmela llega siendo, lleva siendo súper arrogante tanto tiempo. Volvió James Ellsworth para fastidiar a Asuka. Ahora Asuka esto le ha dado igual completamente. Y, charla, y, y ahora Carmela Space porque... Bueno, sí, bueno, a lo mejor he visto el lado bueno. Red Truth me ha dicho que, jeje, las cosas tienen que cambiar. Y es que no pegan nada, porque Red Truth sigue siendo este señor que, que se olvida de cosas y es gracioso por ello. Y Carmela es la princesa arrogante, pero bueno, ahora igual es una princesita amigablemente arrogante. <laughs> Están juntando aquí cosas absurdas. A lo mejor Aikam empieza a formar pareja con Zack Ryder y forman los Authors of Bros. ¿Qué, qué, qué puedo esperar ya de Dawg Williams SmackDown? Con alguien de 205 Live como manager, ¿no? Sí. por ejemplo, ¿verdad? Sería random ahí, ¿no? por ejemplo, el General Manager, por ejemplo. ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurre un General Manager ponerlo también de manager? ¿Por qué no? Que lo que sí tengo que decir es que esta idea de que los managers funcionan, me gusta, porque yo siempre he creído que eso es así, que hay gente que necesita managers, que los puede ayudar a elevar su nivel, como ha sido el caso más notorio reciente, lo de Andrade 100 Almas con Serena Vega. Y por eso me gusta que ahora WWE está abierta a tener managers que sean random, no importa, pero si funcionan, perfecto. Como Leo Rush, como Drake Maverick. Da personalidad y, y siempre aportan muchísimo. Es, es un pequeño toque especial en el que pocas veces he visto un manager que sobrara. A menos que sea Santino Marella apoyando a Beth Phoenix. Siempre he visto que, que venía muy bien. Paul Ehring, por ejemplo, le daba presencia física a Authors of Pain. Y dirás, ¿cómo los Authors of Pain, dos tíos de casi dos metros y de 150 kilos necesitan presencia física, pues Paul Ehring daba seriedad y, uh -huh. y, claro, pintaba muy bien. Y ahora tienes un manager que por lo menos le das otra cosa, pero es de Barberic, no, no pega mucho, pero bueno, ya, ya le das otro, otro asunto no a los Authors of Pain, que, por cierto, absurdo, ¿no? Que Authors of Pain han tenido este, este arco no dentro del resto principal. Vencen a Jovers, vencen a Apolo Cruz ya a Titus O'Neill, a Titus Goldwhite, y vuelven a vencer a Jovers. ¿Volverán luego otra vez contra Titus Gold White? ¿Estarán otra vez preparados? Bueno, si Tecna Brook. Sí, oh, por supuesto. Tecna Brook también una manager extraña, ¿no? Ahí, pero pero portaba algo. Decía, bueno, al menos no está luchando, que era positivo. Al menos no está formando equipo con Ember que por cierto, la semana siguiente lucharon en Main Event. Y es que no entiendo nada, es que es genial. Es como si ahora mismo un mono estuviera jugando al teu y diciendo sí, esto con esto, esto con esto, trick Maverick de manager de los Others of Pain. Eh, a ver qué sigue pasando por aquí. Pero bien, Celina eh, Vega creo que que ha, ha, ha abierto los ojos un poco a Vince McMahon. Una pena que, por ejemplo, Polering se quedara por el camino, pero si esto abre la posibilidad a que luchadores como Lasley que, que le falta a lo mejor alguien que hable por él, pues que tenga manager, me parece súper bien. Y, y a lo mejor Paul Earring regresando como manager de, de Revival sería increíble. Ya que se emitió en orden de emisión, vamos con esto. Hablemos del Maze Classic, porque además hay cosas que comentar sobre este show. Um, tuvimos primero Dion Apurazo contra Priscilla Kelly, que estuvo bien, fue un combate normal. Mm. Dion Apurazo era más o menos su showcase, aunque también Priscilla lució bien. Y mm. termina con el Fujiwara Armbar, que es el gimmick de Diona, ser experta en esa llave. Así que bien para venderla a ella y un buen combate para abrir esta semana el Million Classic, que son combates cortitos, pero para esto sirven, ¿no? Para hacer que las luchadoras se presenten, luzcan bien y avancen hacia la siguiente ronda con algo de hype. Sí, básicamente de eso va la primera ronda, ¿no? Del, del Million Classic, el año pasado también fue eso. Yo he de decir, eh, rompiendo aquí nuestra siempre consistencia de que tener los dos la misma opinión, que este combate me pareció malo, me pareció... Oh. Bastante, bastante malo en lo que podrían ofrecer las dos. Eh, Priscila Kelly creo que pese a ser una luchadora tan joven ha demostrado ser una luchadora con una personalidad tremenda y, y es muy buena. Y Dona Puracho pues también todo lo que hemos visto de ella eh, es genial. Pero aquí como nos lo han vendido tanto como Dona Puracho por fin consigue el puesto que se merecía, como la gran face. Eh, no han dejado a Priscila Kelly tener como ese papel que de verdad tiene en otras empresas. Me ha faltado algo. Y a lo mejor es porque, solo a comparación de lo que ha venido después, que creo que ha sido un show bastante estupendo, el de esta semana en el Million Classic. Este combate me ha sabido a poco. Ha sido como. Ah, sí, ahí tienes el showcase para De Puracho y, y ya veremos qué, qué es de ella. Pero un poco me, la verdad, creo que podría haber sido mejor el combate. El combate que sí puedo decir que fue malo fue Ariel Monroe contra Seusis. Que no sé si será, porque. O sea, yo me imagino. O Seosis tiene reputación de ser buena en México, no he visto a Ariel Monroe antes, es esposa de Cedric Alexander como decían en este show Pero yo me imagino que los problemas vienen por algún tema de comunicación, no por el idioma o algo, pero había partes en las que estaban muy desconectadas, que los golpes no salían bien Al final lo sacaron adelante un poco, con el Spanish Fly del, del final sobre todo, que es un gran spot y no sé, no sé qué pensar. Al menos creo que en cuanto a personalidad, Aerial Monroe lució bien, lució prometedora y tendría que verla contra otra oponente. Yo no sé por qué he conectado con este combate. Oh. Más, que, más que con el opener he conectado, la verdad. No sé si es que Aerial Monroe ha demostrado ser una luchadora con, con personalidad. Ya no sin ring, porque sí que es verdad que, que el combate ha sido un poco... No caos, pero... Que, que, que le ha faltado algo de, de consistencia en general, pero, pero he disfrutado de cómo Ariel Monroe le plantaba cara, pese a ser una luchadora bastante grande, eh, Ceuxis, y con un papel de Gil de que, que no esperaba para ella, ha estado bien, ¿no? Y el público estaba muy a tope con Ariel Monroe, cosa que, que se agradece, pese a ser una totalmente desconocida. Y, y lo, lo malo es que han repetido varias veces: lo de Cedric Alexander, a mí me da igual donde esté casada, déjame ser sí, este, sí. esta luchadora. Y, y el problema creo que, que ha sido, igual es lo que te ha pasado a ti y a, mí, y a mí me ha pasado, y es que todo el combate parecía que al final Ariel Monroe tendría que vencer, ¿no? Con, uh -huh. Después de que ha estado imponiéndose de aquí mando yo y tal, y Zeuxis, no, yo, yo soy la poderosa, y al final es Spanish Fly, y en el que se ha ganado Zeuxis, y es como, ¿ah? ¿Qué? <laughs> o sea, nos hemos comido todo el rato a que Ariel Monroe está construyéndose para vencer este combate y, y, y pierde de repente. A mí ha sido como, uy, qué, qué, qué giro no, no me esperaba ese Spanish Fly Que, que fue alucinante por otro lado Y, y claro, ahora de Ceuxis no sé qué esperar En la próxima ronda, que, que pierda seguramente Porque no nos han demostrado nada de ella Su personalidad, claro, el ser latina es, es difícil, ¿no? A lo mejor en cuanto a promos O cómo conectar con el público Pero, no sé, ha sido sorprendente Como el final del, del match, de decir, uy, pues me han sacado Otra cosa de la nada Sí, lo bueno es que ella asumió su papel de gira Al final estaba metiéndose con los fans Luego de ganar, así que con eso uh -huh. al menos tiene algo para la siguiente ronda. Y este combate tiene uno de esos momentos en los que como fan de Wrestling uno dice, uh, Cuando corren ambas a las cuerdas y luego ambas se agachan al cruzar, ¿no? Eh, uh, cosas que pasan. <laughs> el siguiente combate es el más importante para comentar esta semana. Uh -huh. Casey Catanzaro contra Reina González. Y a ver, um, Casey Catanzaro. Es eh, esta chica que viene del, del ninja warrior, ¿no? De este, este concurso de, de gimnasia, básicamente, de pasar por circuitos eh, construidos como para poner a prueba tus habilidades físicas, ¿no? Y viene con ese background. Y es, es impresionante lo que hace en el ring, porque al tener ese background, ella puede hacer cosas que otros no pueden hacer. Por ejemplo, su entrada al ring es trepar el, uno de los postes y a partir de ahí subir hacia el ring. Y meterse ahí adentro. Hay un spot en el que toma las cuerdas, se, se para de manos en la tercera cuerda, gira en el aire y, y agarra a la rival con la, las piernas en unas en unos head scissors. O sea, en ese aspecto es espectacular y es muy, muy interesante de ver. Mi punto negativo es que es pequeñísima, o sea, es diminuta. Pesa 100 libras, que es nada, ¿no? Que es como para soplarla y se cae. Uh -huh. Es chiquitita, no no luce como una luchadora, sino como una gimnasta. Ese es mi problema porque no me la creo, ¿no? Cuando porque ganó este combate. Así que me parece difícil de creer solo visualmente, pero en cuanto a lo que hace en el ring me parece muy interesante. Aún está empezando, por supuesto, pero yo diría que tiene como el potencial para hacer algo así y voy a llegar a este punto a decir incluso como la Rey Misterio de la división femenina, oh. en el sentido de que Rey Misterio cuando en WWE lucha en los main events es pequeño, como que en el papel no te crees que podría ganarle a Big Show, a Kane, a Great Khali, por ejemplo. Pero por las cosas que hace, por la agilidad, por cómo se mueve, por todo, terminas creyendo que es posible que gane, ¿no? Y por supuesto, Rey Misterio es además de ágil y, y espectacular y todo, es un excelente luchador. Algo que Casey Catanzaro todavía no es. La que tendrá que entrenar y todo, pero... Creo que solo por las características, ¿no? Por ser capaz de hacer cosas que las demás no pueden de ser pequeña pero que por eso mismo crea simpatía y aparte eh, es la underdog por naturaleza podría llegar a alto habrá que ver cómo sigue en el Mejion Classic y en lo que haga en su carrera pero me llamó mucho la atención que Casey Catanzaro en general Mira Alessandro, te iba a trolear ahora y te voy a decir, ¿tú crees, no, no crees que te has pasado un poco comentando que a lo mejor como Rey Misterio, que son palabras mayores Rey Misterio un gran luchador de los mejores que hemos visto pero es que, joder, sí, tienes razón, tío. <laughs> Estoy a tope con, con Casey Catanzaro. La quiero campeonando todo, ya, ahora mismo. Reventando a todo el mundo con esos movimientos que me han dejado loco. Yo, cuando, cuando dije la luchadora de, de Ninja Warrior, pues ya me imaginaba que iba a ser una luchadora, pues, bastante ágil, ¿no? Pero es que, no es solo ágil, es innovación pura. Tiene el ring como un campo de batalla. Y es genial. Y me ha abierto una perspectiva nueva, como, como una ventana súper diferente a, a lo que se puede hacer dentro del ring. ¿Sabes cuando ves a Fénix por primera vez y dices, ¿cómo ha hecho tanto en tan pocas cuerdas? <laughs> pues, pues me ha pasado lo mismo con, con Kessica Tansaro. Y lo contrario que tú, que su tamaño tan pequeño, aunque luego también has sacado, por supuesto, eh, lo, lo positivo que ves de ahí, yo lo veo como todo positivo. Aunque no parezca una luchadora, sí que parezca una gimnasta, eh, eh, eso me gusta porque de una manera u otra conectas con el público como una total y absoluta enderdó, como pasó con, con Rey Misterio. Sobre todo, pues cuando tú dices no que se enfrentado a luchar, es como Brock Lesnar, Big Show y decías, joder, pero si es que es imposible que le gane. Pero conectabas con él porque le ponía maña y astucia sobre todo. Y aquí la astucia es lo que, lo que más tiene Kisica Tansaro junto a la agilidad. Eh, cuando hace, es que no sé ni, ni, ni muy bien lo que hace y no lo recuerdo, está en el apron, salta hacia dentro del ring y salta tomando las cuerdas de dentro del ring. Sí, sí, este. sí, sí, sí. Que la cámara Entonces, lo hizo muy mal para tomar ese movimiento, por cierto. Fatal. pero sí, sí. Pero, pero salta desde afuera, desde el filo del ring, hacia adentro, para impulsarse en la segunda cuerda y ahí saltar hacia la oponente. No había visto eso en mi vida. O sea, a medias había visto a DJC hacer algo parecido una vez. Yo se lo he visto parecido, es... me parece, a Aero Star. Pero con uh -huh. Casey es más impresionante porque no te lo esperas. Claro. Y encima cogiendo a Reina González, que mide 1.90 por lo menos. Madre mía, pero, pero, pero qué combate que... Que no esperaba nada y de repente me he encontrado una luchadora que, que, que puede llegar súper donde quiera sé, sé que con esfuerzo con un entrenamiento bueno y tienen el performance center a grandes entrenadores de, de wrestling esta chica va a llegar súper lejos o sea en sí. ring qué, qué sorpresa de increíble una pena no también por reina por gonzález que, que se queda a las puertas de nuevo de intentar hacer algo tampoco me aporta nada, no o sea creo que es una luchadora no sé si mediocre pero que, que no aporta nada. Y aquí ha lucido muy bien como la gigante para luchar contra Casey que que genial! La verdad es que igual, si no habéis visto el medio de un clásico, pensarán, se están pasando, ¿no? Es, estos dos están aquí mojando Braga. Pero a mí me ha parecido una mujer que es toda una sorpresa. Y aunque sé que seguramente la próxima ronda caiga, que la tengan ya en el Performance Center entrenando y entrenando, porque tiene todas las papeletas de, de ser una persona con la que se conecte muy bien, por lo bien que lucha y por lo peculiar que es. Uh -huh. La diferencia también es que Rey Misterio cuando luchaba, luchaba con gente como Eddie Guerrero, Chris Benoit, Kurangel, y tuvo esa experiencia para mejorar. Y no hay luchadoras de ese nivel en el roster de WWE al menos, pero hay que tener esperanza a ver qué tan lejos puede llegar Casey Catanzaro. ¿Tú piensas que ahora, en la siguiente ronda, creo que, le, que lucha contra Ochia Brookside, que tiene cero posibilidades porque se enfrenta a Yoshirai, que mm. es la que... Tiene, pues, seguramente Josiray, Tony Storm, Meiko Sakomura y a lo mejor, de no, nuevo, Mercedes Martínez, son las cuatro que veo con más posibilidades de ganar. Pues, Josiray contra Keiichi contra Katansaro. A, a ver qué nos ofrece, ¿no? Si, si es el combate que, que llega. Y además, que si, lucha, si firma por, por NXT y acaban llegando luchadoras como Mia Jim, acaban firmando a otras como la propia Mercedes Martínez y habiendo luchadoras dentro de del roster ahora mismo de NXT como son Nikki Cross, Katie Shane, o, o otras tantas que, de las que se puede aprender, creo que, que siempre acaba teniendo un roster que se va reciclando muy bien en el x en cuanto a Women's y del que sí que se puede aprender. Sí que es verdad que no es verdad que Rey Misterio tenía a Dean Malenko, a Chris Jericho o a Eddie Guerrero, que es de los mejores luchadores que han habido en la historia, pero seguro que del estilo de Japón, que, que traigan Yoshirai y, y Katie Shane pueden aprender algo luego de del estilo más WWE, ¿no? A lo mejor por parte de Bianca Belair o Lacey Evans O de luchadoras del estilo Estados Unidos como Deona Purazzo pues Se pueden aprender muchas cosas, así que creo que, que es una luchadora que, que podría aprender en Porque además se le ve con ganas Sí, la clave es la experiencia, así que veremos cómo le va, que recién está empezando Y el Main Event de esta semana en el Million Classic fue Mercedes Martínez venciendo a Ashley Reign antes conocida como Madison Rain en Impact Wrestling, que me sorprendió no ver eh, o no escuchar reacción del público. Esperaba una mayor reacción para Ashley ¿Sí? Rain por, por conocerla, no por saber quién es. O a lo mejor sí sabían quién era y por eso no reaccionaron. Pero a diferencia de otras llegadas de, de TNA, de Impact, como James Storm, como el mismo Samoa Joe, AJ Styles, que la gente conoce. Bueno, AJ en otro lado también, Samoa Joe también, pero por ser gente de TNA, a veces solo por el nombre y por reconocerlos reaccionan pero en este caso no fue así y ganó al final Mercedes Martínez como tenía que ser porque es una de mis favoritas para del año pasado también uh -huh. lo hizo muy bien y a ver hasta dónde puede llegar el año pasado ya me quedé anonadado al llegar a semifinales Mercedes Martínez ya no por porque no tenga el nivel sino porque no me esperaba que tuvieran tanta confianza en ella es una luchadora que a lo mejor no pega tanto en, en los esquemas que podría tener WWE y llegó ahí el, el combate contra Seyna beisler si no me equivoco. Y, y fue genial todo el rank que tuvo en el Major Classic número uno. Y sí que es verdad, yo también estoy como tú, Alessandro, es una luchadora que, que me encanta y que tengo debilidad por ella porque es muy buena. Y, y creo que, que este año podría llegar de nuevo muy lejos. Y ahora esta victoria contra Ashley Reign, que creo que ya le demo, le da papeletas para llegar a lo más alto. A menos que se encuentre por medio con alguien al que quieran darle mayor push o un poco más de... Deluxe, este Mayon Classic, para presentarla como puede ser Rhea Ripley o, o Lacey Evans, o yo que sé, alguna que ya tengan un poco de vista y quieran darle más push que a Mercedes Martínez, que ni siquiera está, pisa, ni siquiera está con, con ficha en el roster de, de Next Pero bueno, el combate estuvo mejor de lo esperado para mí, porque Madison Rain, por lo menos en estos últimos años, nunca ha sido muy de mi agrado y la única rivalidad que me ha llegado a conectar con ella ha sido la última que ha tenido. Con, con su Jung precisamente mm. y a lo mejor es porque ahora está viviendo como un último gran run de, de, de su carrera como está teniendo por ejemplo Doug Williams en, en Inglaterra pues a lo mejor Ashley Reign está empezando ahora a tener otras oportunidades de dar un nuevo estilo de wrestling o contra otras rivales que le crean más ganas de, de lucir bien y es muy fuerte que, que, el, que el público no, no le aplaudiera o no tuviera esta conexión que, que tenga Ashley, eh, Ashley Reign porque seguramente es de las lucharas más destacadas que ha tenido la historia de, de TNA junto a Gail Kim, The Beautiful People y, y, y Karma, y bueno, o sea, Karma barra Osom Kong. Pues seguramente una de las más destacadas ha sido la propia Madison Rain, y aquí mmm, tenían mucho más ímpetu a la hora de animar a, a la propia Mercedes Martínez. Quizás por eso mismo, ¿no? Porque es un público más hardcore que les conoce muy bien a luchadoras independientes, tienen gente de. De Inglaterra, de Australia y de otras escenas independientes a, y que se conocen, ¿no? bastante bien a esos luchadores. Y a lo mejor a Mason Rain, como ya saben que ha estado en impact tanto tiempo, que ha perdido este brillo que podía tener, pues iban más con, con Mercedes Martínez, pero aún así ha destacado más de lo esperado a Ashley Rain. Y solo una cosa, que estamos cerrando el Mason Classic, comentar que han anunciado a René Young como comentarista fija ahora en la mesa de Ru. Lo cual está muy bien, porque lo hace mucho mejor que Coach, y me gusta su trabajo. Sí. Lo que me preocupa es esta noche, cuando empiece el pre-show, ver a Coach <laughs> conduciendo. Así que veremos cómo le va, pero me gusta la decisión de tener a, a René Jong ahí en la mesa. Coach rompiendo el kayfabe ahora desde el pre-show, diciendo, <risa> <risa> bueno, qué más da ¿no? lo que pase esta noche en el main event, porque da igual lo que venga después, y cortando ahí toda la veracidad que, que puede tener. Seguro ahí están un gran... comentando, sí, René. ahí estáis contra Samoa los... gran combate. Ah, bueno, sí, pero habrá revancha en Australia, dirá Coach. <laughs> sí, oh. Pobrecitos los hijos, lo están pasando súper mal. No, son amigos de verdad, ¿no? sé, <laughs> haciendo comentarios así. Luego quedan para cenar juntos, son, son amigos de la familia. <laughs> Sería hasta mejor que, que lo que hace. Y muy bien por René Jaume, me, me flipa. Encima la mesa comentarios ahora de, de Raúl. Con el experimentado Michael Cole, con Corey Graves dando ahí ese tono siempre diferente. Y con René Young que, que es excelente. Me encanta la mesa de comentarios de Raúl. En estilo la noticia de la semana, Carlos. Yo estoy con el <laughs> hype a tope. Tomaso Champa podría enfrentarse pronto a Otis Dosovich. Se encontraron ahí en el estacionamiento, no mientras hacían la promo en selfie, el Heavy Machinery. Sale Champa ahí a meterse con ellos porque estaban que mencionaban su nombre. Otis le hace frente lo amenaza, ¿no? Hace una promo ahí, Riggs sale para separarlos, pero parece que habrá combate. Carlos y yo no puedo esperar. Es que es que yo solo podía pensar en ti mientras veía la promo y encima es que yo a no me lo puedo tomar en serio. Encima, ah Chucky, ese tono que tiene y decirle Chucky a me flipa, me, me da mucha gracia. Es que es tan alucinante. y cómo le planta cara pese a su papada y su cuerpecillo y su voz, pero que de todos modos impone a Tomás Ochiampa. ¡Buah! Increíble. Es que además, in tiene que ser un combatazo. Muchas ganas de, de ver ese match. Eh, se lo han sacado un poco ahí de la manga, de una manera súper astuta, porque Gemma Kennedy no tiene ahora nada, no hay un rival de cara al próximo takeover y tienen que hacer algo de transición para Chiampa. Y meterlo dentro de, de la historia de quién atacó a, a Lister Lack, cuando es obvio que ninguno de los dos ha sido, o sea, ni de Gemma Kennedy ni de Tomás o Chiampa, está bien, ¿no?, para darles un contexto, que continúe la rivalidad y un gran combate que será entre estos dos. Eh, me ilusiona mucho verlo, tengo muchas muchas ganas como, como tú, o sea, menos seguramente Pero sé que va a ser un, un combate Increíble y ver cómo continúan Estos luchadores que tanto nos gustan Porque además, si, ya no solo que luche to, Otis Dosovic, sino que además Se enfrenta el puto Tomás Ochiampa que, que cada día me gusta más ese hombre Y quería decir que su nuevo theme song es increíble Es que le han puesto por fin un theme song De, sí. de los que dices, hostia, es que es una campeón mundial Sí, sí, de acuerdo Después tuvimos una promo de, de Forgotten Sons. Salen ahí caminando entre. en, en un lugar abandonado, ¿no? Mientras hablan. Eh, dicen cosas serias, ¿no? Que sí, somos lo, los Forgotten Sons, que no nos van a olvidar nunca más, cosas así. Un poco. Un poco ridículo, ¿no? Pero ah, para su personaje habrá que ver qué, qué es lo que viene para ellos. Por cierto, el nombre Jackson Riker es horrible. Horrible. Pero, pero a ver, a ver qué pasa con los Forgotten Sons. Encima fue súper cutre, ¿eh? o sea, cada uno diciendo como mitad de una frase de We are the Forgotten Sons, <laughs> se veía súper ridículo, digo, joder, pues es que encima ahí en un desguace, <laughs> no sé, tío, <laughs> me, me resulta gracioso en vez de intimidante, pero a ver, son luchadores que, que este nuevo look, espero que, que les den algo interesante. Eh, sobre todo gente como Blake, ¿no? Que estaba tan desaparecida. Siendo, por ejemplo, el cambio radical que ha dado Murphy en 205 Life, A ver Blake qué hace. Y alguien como Gunner, ahora con el nombre de Jason Rickler. Es que, es que, es que parece entre un Pokémon Rickler. Uh, uh, Los nombres, ¿te acuerdas de cuando debutaron? ¿Quiénes eran? Creo que fueron Snitsky y Ezekiel Jackson en TNA. Que tenían dos Ajá. nombres también feísimos. Con... Sí, sí. No recuerdo pues cuáles eran, me... pero, pero sí. Es como un nombre de esos que te encuentras en un videojuego de WWE, de wrestling, pero para un tipo inventado, ¿no? Que sale ahí de pronto sí. para, para un combate en el Performance Center. Jackson Riker. <laughs> Feísimo. Es que Child Ch Ch eh, me, me gustaba, ¿no? Quedaba como, como bien, diferente. Pero ahora pues, le han puesto ahí como si fuera un cranosaurio. Feísimo el nombre. Pero bueno, me interesa qué pueden hacer con estos, qué, qué look van a tener parecen un poco los nuevos Sanity, no sé si los van a dar como algo importante para de cara a, a War Games, que, que tiene pinta de que de nuevo serán disputadera y veremos con quién, si será con Ricochet, Kipit Dan, Hacen Equipo, con, con British Strong Style o, o qué. Seguramente sean British Strong Style contra Andis y alguien, que, que no sé, veremos quizás Ricochet y otros dos o los propios Forgotten Sons tengo interés en qué va sucediendo en NXT las próximas semanas y Forgotten Sons para revivar también la división por parejas está bien, pese a que ha vuelto Oney Lorcan mi niño favorito de NXT y, y ojalá vuelvan a ser aspirantes al título quizás Danny Barch y Oney Lorcan Brevemente nada más mencionar que Cassius Ohno salió en la oficina de William Regal a decir que a básicamente decir que ya ponme a Matt Riddle no cuando, cuando llegue <laughs> por lo que hay hype para ver ese combate porque seguramente será muy bueno y sería el debut de Matt Riddle es una pena que el pobre Casuso no haya regresado para ser el luchador bisagra de que siempre hay para que siga con nombre con importancia pero para que puedan vencer los luchadores nuevos que llegan y en, un poco en base a esto es la, la promo de, de de esta semana del de, ah, de Casuso no solo me el Grigiro, que que dice que que siempre que llega alguien nuevo es para plantar cara y luce ya importante pero pero no enfrenta a los que llevan mucho tiempo, que sí, da igual si sí, siempre acabas haciendo el mismo papel, que ha no. una pena. Veremos a ver qué, qué pasa con, con Matt Riddle, una historia que venta que bien en ring, al ser que ha contra Materiel, los dos grandes luchadores, pero que den importancia cada semana a unos es bueno, pero ya veo que se está apagando el fuego lentamente de Keith Lee y que la gente no se acuerda que está ahí, y no sé, hay luchadores que van llegando tantos y tantos que desaparecen otros. Es extraño lo que está empezando a suceder en NXT de que hay luchadores que llegan muy fuerte y ya en el propio NXT se apagan. Veremos qué, qué pasa con Matt Riddle, pero espero que no. El main event fue Nicky Cross contra Bian Bianca Belair en un buen combate. Terminó por conteo afuera de las dos, luego hubo caos ahí eh, entre, el, entre el público, cerca de la mesa de comentarios. Y estuvo bien, me gustó, porque es una nueva rivalidad que. Empieza aquí y que tiene algo de importancia, y seguramente de quien gane saldrá la retadora al título femenino de NXT. Es genial, ¿no? Todo, toda la decisión que toman en NXT. La comparación con Ravi SmackDown es mejor no hacerla porque cuando tienes algo super lejos, en vez de hacer una rivalidad de transición, planeas alargarlo a tope. Pues en NXT hacen algo super diferente y super original y super innovador, como es. Tener rivalidades de transición y que se parezcan importantes. Oh, parece difícil de crear, ¿verdad? W. NXT genial, ¿no? Encima, seguramente sea Bianca cabelera, la que opte ahora a ser la, la aspirante a, al título de NXT, pero está bien que luche contra Nikki Cross, una luchadora tan experimentada, viene de haber sido aspirante al título y una rivalidad entre dos luchadoras que, que simplemente para quién es mejor o con me da igual cuál sea la excusa, que no sea por el título y que de verdad tengan una rivalidad entre ellas porque tienen rivalidad. Me parece genial. Y ahora que, que no me esperaba nada de este main event y el final sorprendió por lo menos a mí y a muchos en cuanto a que vaya a tener una transición larga este combate a rivalidad. Increíble, ¿no? doctores que me gustan. Lució bien el main event y sobre todo el, el caos final, súper, súper caótico con, con este brawl. Veremos, a ver. Ojalá Bianca Belair salga como aspirante al título porque la luchadora sigue, sigue llamando la atención por, por su estilo tan, tan diferente. Ya se le ve como una luchadora. De verdad, a tener en cuenta, y no solo como alguna que aparece de vez en cuando en NXT para que te vayas haciendo a ella, sino como una luchadora a, a tiempo completo. Tenemos cinco minutitos, así que vamos brevemente con lo que pasó en Impact Wrestling. Que el show estuvo centrado básicamente en Austin Aries contra Falaba, y no, hay, no tengo nada mejor que pedir, ¿no? Porque fue genial. Toda la historia con Fala preparándose para el combate, ¿no? Con los consejos de KM. Scarlett ahí hablando de cómo tiene que hacer. A ah. los demás cuando sale hacia el ring, ¿no? Como Golver desde atrás caminando hacia el ring. ¿Cómo lo apoya todo el mundo? Vamos, Fala va, tú puedes, ¿no? El combate estuvo bien, en realidad. Porque Fala, pues, ser grande es quien es el, el powerhouse. Pero, como Austin Eris es el tipo más experimentado, el campeón. Es el quien domina el combate. Fala hace el comeback, sale todo bastante bien. Y al final Eris gana con el, con el Last Chancery. Luego hay un ataque de, de sus, de sus eh, allegados, ¿no? Moose y Killer Cross. Pero me gustó este show porque fue un solo combate. El show fue... Porque lo demás está ahí, pero lo importante era el main event. Y en ese sentido me parece que se construyó todo bien y llegamos con hype y cumplió. Sí, porque además ahora que, que vamos de cara a Bone for Glory y tienes que construir las rivalidades, aunque aún queda bastante para el pay-per-view, bien que se centraran en algo súper de transición, pero que se vio importante y sobre todo Quisiera que todos ganaran, ¿no? Austin Aries al tener un buen combate y que se viera alucinante, falaba como un luchador que, que de ser nada, de ser un, casi un jover. Ah, yo, yo hasta tenía ganas de que ganara el título. Mira lo que te digo. O sea, lo, lo veía y decía, eh, que puede ganar. Y el público estaba metidísimo. Y esas promos, ¿no? Con, con Ila y Drake, con, con Scarlett. La Scarlett es buenísima. Falaba. Me parece un luchador de comedia buenísimo. Y en el main event lució realmente interesante. Pese a que no puedo ofrecernos mucho, la verdad. Por ejemplo, con Kong es otro universo en comparación a Falaba. Mucho mejor en rings, cómo se mueve. Muestra mucho más, yo que sé, en cuanto a calidad de movimientos. Falaba también lució súper bien. Y claro, en, en un show donde. Los combates, por ejemplo, de, de LJX contra unos Jovers o Penta y Fénix contra, contra Culto Flynn ¿no? no son tan importantes. Algo que tampoco parecía importante, como el Falaba contra los se ha construido muy, muy bien. Además, dándole más personalidad a Moose y a Killer Cross, como los Secuaces, que por cierto, genial el nuevo color que, que está cogiendo Moose con, con este Turnhill, además de ese Equaz pinta genial, genial, genial. Muy, mucho mejor que con ese Face con el que no acabábamos de conectar. Y la verdad es que sí, yo también muy contento con cómo ha ido el, el Impact de esta semana. Un show bastante entretenido y con Falaba, ahora, luciendo incluso que con ganas de que tengamos de, de que a lo mejor una lucha por algún título alguna vez o alguna rivalidad importante. Incluso que jem no me ha dado asco. Sí, tres cosas antes de cerrar. De Impact primero, el final no lo he comentado. Falaba tiene esta, este movimiento de rodar sobre el rival, ¿no? Como para aplastarlo. Eris recibe, pero gira y encaja ahí en las wow. Es un final genial. Sí. Luego la promo de King, de L y X, diciendo que lamenta que el niño al que atropellaron siga con vida, porque así es la promo ahora de los heels en, en Impact. Y lo otro, lo último, es que la próxima semana, Carlos, tenemos los shows de México de Impact Wrestling, que no sé cómo habrá sido la asistencia y eso, pero habrá que verlos. ¿Quieres que te cuente una anécdota? No, no sé si es quizás un poco spoiler, pero de una cosa que ha sucedido. Dale, dale. No pasa nada. Mira, eh, como son así de inteligentes los, los bookers que están ahora a cargo de, de Impact Wrestling y han dicho, ah, está yendo todo bien, vamos a hacer un poco que vuelva a tener, a tener algo para que la gente se ría de ellos. Y Light Drake tuvo un combate o un segmento o algo, creo que era Light Drake, eh, metiéndose con el público o algo. Y cuando se esperaban que con un luchador mexicano que apareciera para que todo el mundo aplaudiera, querían buquear a L.A. Park y buquearon a la parca. <laughs> Así de, de cutres, así de, de Tenea de toda la vida, fueron de nuevo en México y se ve que todo el público empezó a buchear de quién es este, de por, por qué traes a la parca en 2018. Y claro, se learon, dijeron hasta quién es el bueno, el park o la parca, no notarán la diferencia y bueno, pues TNA haciendo el ridículo. Cerremos ya entonces por hoy, hemos hablado de muchas cosas, especialmente Helin Asel, que es esta noche y estaremos comentándolo, así que no... Si se quedan a verlo y luego están aún con ganas de escuchar algo, estaremos con Fede y con Walter hablando del show en directo, como siempre en YouTube. También les, les recuerdo esto que hablábamos de Mix así que comentenme si les parece buena idea que volvamos ahí o no. También no hemos comentado esto, pero Matt Hardy por ahí anunció que tuvo su último combate en WWE por el momento. Aún no confirma definitivamente su retiro, pero está la situación así. Y bueno, Carlos, estaremos hablando seguramente para algún otro show, para algún nostálgico, para algún otro evento, algún otro directo, quién sabe. Y a ti te podemos escuchar siempre con Capu en Inbox. Exacto, Alessandro. Tú y yo ya nos vamos viendo, ya sea un domingo, ya sea cualquier sub nostálgico de los que siempre tengo ganas de, de comentar. Y ya sabéis que podéis apoyarnos y pedirnos que comentemos o revisemos algún pay-per-view antiguos. Y los miércoles, jueves, viernes, sábado, no sabemos qué día, pero una vez a la semana intentamos, Capo y yo, hacerlo más o menos las tardes, las noches o cualquier momento del día, respondiendo vuestras dudas, vuestras preguntas. Y seguramente esta semana, con Gerlin Asel con eh, shows como el Million Classic, con noticias como, de repente, el posible retiro de Matt Hardy, casi confirmado, pues podéis mandarnos todas las dudas que queráis a la pestaña de, de inbox de preguntas de la web de arrasterona.com y nos vamos viendo por el Arrasterona Universe. Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.